Señor, abre mis labios. Señor, proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Voy a cantar la bondad y la justicia.
desampares, Señor. Para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es su nombre, porque es justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad. Cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi derechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo, cuya diestra cura en falso. Dios mío,
Oíd sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día.
reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquemos, pues, diciéndole, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimientos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú, que has dispuesto que el hombre dominare el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu Iglesia, concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía, que hoy conmemoramos, así como le mereció a él una gloria eterna, así también nos dé a nosotros el valor en el combate de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Palabra es la carga que me espalda.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es todo América. En este día, como lo hacemos a esta hora, todos los días, el Venerable Cabildo y los Padres Capellanes del Santuario nos reunimos para ofrecer el culto más grande a Dios, que es la Eucaristía, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y en este día tenemos la alegría de recibir la peregrinación del Instituto Anglo-Español en las secciones de secundaria, bachillerato y normal. Sean bienvenidos, queridos jóvenes, maestros, directivos, futuro de nuestra patria de México. Que María Santísima los llene de ese amor por nuestro México, por servir a nuestros hermanos. Sean bienvenidos. Hermanos, hoy celebramos un gran mártir de los inicios de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía. Adentrémonos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy felicitamos al Padre Hugo Reyes, capellán de la Basílica, que hoy es su cumpleaños. Que Dios nuestro Señor lo bendiga a él y a su ministerio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura: el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo
para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tiene disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y ha llegado a tal inmortalidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer.
Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hermanos, hermanas, en la palabra de Dios hoy aparece un vocablo, una palabra que llama la atención: insensatez, insensatos. Se refiere precisamente a una acción humana muy impulsiva, podríamos decir casi arrojándonos por todas nuestras pasiones, sin sentido, sin coherencia, por el solo hecho de lucir, apantallar, cumplir, pero sin una profundidad basada en la misericordia o en la caridad cristiana. San Pablo es muy fuerte y reprende a todos los cristianos de la comunidad de Roma respecto de todo ese entorno que les rodeaba, que era el paganismo. De ahí muchos provenían y tenían la tentación a seguir adorando a los dioses, a los ídolos, y con muchas actitudes del paganismo, aunque ya habían recibido el bautismo. Y Pablo es fuerte, les advierte: manténganse firmes en la fe. Jesús en el Evangelio, de igual manera, cuando es invitado a comer a casa del fariseo, fariseo, un hombre justo, un hombre cumplidor de la ley mosaica y de todo aquello que conllevaba el camino de la santidad para el judío de su tiempo, pues se fijó que Jesús no se lavó las manos antes de iniciar la comida. Un acto profundamente ritual, una obligación religiosa que exigía la ley de Dios para entrar en la pureza. Jesús, conociendo sus pensamientos, le responde: ¿te fijas que nada más limpias una parte de los utensilios y se te olvida el ejercicio de la caridad y la misericordia? ¿Por qué no das limosna y entonces quedarás limpio ante Dios? En ambas realidades, la insensatez, es decir, ese movimiento, ese sentimiento de querer actuar impulsivamente, puede llevarnos a complicar nuestra vida de fe. Y es precisamente a través de estas lecturas de hoy que podemos tomar nuestra primera posición para hacer vida a esta palabra de Dios. ¿Qué tanto, cuando escucho, leo o medito la palabra de Dios, la trato de hacer mía? ¿Hay insensatez? Es decir, ¿soy muy impulsivo, impulsiva? ¿Qué tanto dejo moldearme
por el ejercicio de la misericordia y la caridad en mi vida cristiana. En otras palabras, tomo en cuenta a Dios, tomo en cuenta a mi prójimo, y eso está en la profundidad de mis intenciones, o nada más una apariencia externa de cumplir y dejar pasar. Hermanos, es algo muy fuerte. En tiempos pasados, precisamente el Santo Padre lo ha definido el Papa Francisco como el síndrome de Jonás, que nos lleva a la hipocresía de pensar que para salvarnos son necesarias únicamente las obras externas, sin vivir con una actitud profunda interior de fe y de caridad. Es precisamente Jesús que le habla a esta generación perversa, a esta generación sumergida en la insensatez, que cumplían como doctores de la ley todo, pero al mismo tiempo habían abandonado el camino de la caridad y de la misericordia hacia el prójimo. El Santo Padre Francisco, cuando nos describe esta realidad del síndrome de Jonás, nos hace una pregunta. ¿Nosotros, como bautizados, intentamos cumplir los mandamientos? Intentamos. La primera respuesta podría ser, sí, Señor. Sin embargo, ¿cuántas veces nos quedamos a la mitad? Y nos empezamos a recubrir de 20 cosas más, y la realidad de la insensatez, que se convierte en hipocresía, nos llega a la negación de ya no considerar que Dios está delante de nosotros, que el prójimo necesita nuestra ayuda. En días pasados, creo que este síndrome de Jonás lo removió mucho el terremoto y nos hizo pensar más fuertemente en Dios y en el prójimo, y nos movió a acciones muy concretas. Lo primero fue salvar a las víctimas, acompañar a los que sufrían y empezar a diseñar planes y proyectos para la reconstrucción, y no únicamente de casas y edificios e iglesias u otras estructuras, sino la reconstrucción de las personas que se vieron dañadas, rotas, los muros del alma, los muros de la fe se vieron con grietas y muchos se desplomaron. Y ante esta realidad surgió un ejército de voluntarios, la inmensa mayoría, bendito el signo, eran jóvenes, que unificando la realidad que tenían delante del sufrimiento, se presentaron a ayudar. Y si analizamos en el fondo, la respuesta profunda no nada más fue de solidaridad y de ayuda, sino que nació de la profundidad de algo que llamamos nuestra fe. Dios se valió por muchos caminos para mover los corazones y las voluntades para la ayuda solidaria, para el acompañamiento de los que sufren, para, ante todo, consolar. Es la fe. Y ahora, en todo lo que nos queda por delante, hermanos, nos toca precisamente el ejercicio de la esperanza, vivir la esperanza cristiana y vivir la caridad cristiana.
El santo que hoy celebramos, San Ignacio de Antioquía, nos puede ayudar muchísimo al darnos un ejemplo cómo vivir todo esto. Ignacio de Antioquía fue sucesor de Pedro al frente de la comunidad en Antioquía, en Siria, y se empeñó precisamente en fundamentar bien la fe, en vivir la esperanza, en sembrar la caridad. Tenemos la gran dicha de tener 7 de sus cartas pastorales, 4 dedicadas a la Iglesia de Asia Menor y 3 a la Iglesia de Roma, en las cuales él nos va explicando su camino ya prisionero desde Antioquía hasta encontrar el martirio porque fue arrojado a los leones en el circo romano. Y poco a poco es Ignacio que nos va planteando la importancia en qué creemos, en qué esperamos, cómo vivir la caridad. Es precisamente en estos momentos lo importante para tener el fundamento donde avancemos en esta etapa de reconstrucción. Sin la fe, sabremos que poco podemos hacer. Sin una esperanza, pues no tendríamos el rumbo. Y sin la caridad, no tendríamos el camino que es Jesús, camino, verdad y vida, hacia aquellos más pequeños, débiles, indefensos y en búsqueda de ayuda. Tomando pues ejemplo de este gran santo, padre de la Iglesia, dentro del grupo de los padres apostólicos, que así se llama, podremos ingresar en la vivencia profunda de nuestra Iglesia. Ignacio, en una de sus cartas, es el primero que llamó a la Iglesia católica, es decir, universal, abierta a todas las realidades, con la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las realidades culturales y los grupos humanos. Él estaba impregnado de la fe profunda en Cristo muerto y resucitado, de que la santidad de la Iglesia católica, debería permear los corazones de hombres y mujeres de todos los niveles, en todas las situaciones, con una fuerza que solo el Espíritu Santo nos lo da. Él creyó en esto y tenemos ese testimonio. Y es esa fe misma que Dios nuestro Señor permitió que llegara al Tepeyac aquí en 1531. Y en la persona de su madre Santa María de Guadalupe, esa fe se transformó en signo. Y esa esperanza se convirtió en señal. Y esa caridad permanece hasta en nuestros días en la sonrisa de ese rostro sereno de la morenita. Como ven, hermanos, este gran portento, este gran misterio de Dios, de su fe, de la esperanza y de la caridad, está al alcance de todos. Y especialmente al alcance de ustedes, jóvenes, que hoy han peregrinado al Tepeyac. Han ayudado mucho, tienen muchos planes para adelante. Recuerden el fundamento de esta fe, de esta esperanza y de esta caridad que nuestros mayores nos entregaron, que Santa María de Guadalupe nos trajo aquí desde 1531.
Oremos, hermanos, a Dios Padre por medio de Jesucristo, su Hijo, para que se entregó para la salvación de todos los hombres. Digamos a cada petición, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los pastores y los demás fieles, para que sean para el mundo anuncio claro y sacramento eficaz de la salvación que Dios prepara a todos los pueblos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hombres de todos los pueblos, religiones y culturas, para que en su esfuerzo por encontrar a Dios descubran con gozo que el Señor no está lejos de cada uno de ellos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pueblos que sufren por la pobreza, el hambre o las guerras, para que obtengan un mayor desarrollo y gocen de la paz, y así puedan recibir con mayor facilidad el anuncio del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y los fieles de nuestra arquidiócesis, para que seamos luz del mundo y sal de la tierra, y así la gente que nos rodea, al ver nuestras buenas obras, dé gloria también al Padre del Cielo. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del Instituto Anglo-Español, Secundaria, Bachillerato y Normal. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro hermano, el presbítero Hugo Reyes, nos unimos a él en la acción de gracias, principalmente por el don de la vida que le concede el Señor, y le pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe que siga siendo fructífero su ministerio, su vida, sobre todo aquí en la Basílica. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, que amas a todos los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escucha nuestra oración y haz que el Evangelio de tu Hijo sea proclamado por todos los cristianos y acogido con gozo por todos los hombres de buena voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus manos. Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio. Tú que recibiste a San Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado por los sufrimientos del martirio que padeció por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Ignacio de Antioquía, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas bienhechores de esta basílica y de este cabildo de Guadalupe. Acuérdate de tu hijo, el padre Hugo, en el día de su cumpleaños, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan. Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor.
el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros familiares, amigos y bienhechores, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de San Ignacio nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que con las palabras y las acciones nos manifestemos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, les recordamos que sigue abierto el centro de acopio para nuestros hermanos damnificados, para que puedan traer alimento, ropa, está en Plaza Mariana. Así como también en los aviseros, el número de la cuenta bancaria donde pueden depositar su donativo para ayuda de nuestros hermanos. Imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.